Llegamos a Roland Garros, nos metemos justamente en el torneo parisino, en uno de los Grand Slam más importantes, porque perdió Guido Pela frente a Novak Djokovic. Está Quique Cano, podemos hablar con Quique. Quique, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para ustedes. Bueno, ya estamos dos en la tarde prácticamente, ¿no? Hola, Quique, ¿cómo Buenas. Va? Buenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Bueno, les cuento un poco por... ¿Perdió Guido Pela, Quique? ¿Cómo fue? Perdió Guido Pela, exactamente, en una jornada que ha tenido muchos cortes por lluvia, no hubo piquete, simplemente mucha agua, que ha caído aquí un día nublado, que parecía que iba a tener mucha más agua de la que ha tirado hasta ahora desde las nubes. Estuvo el inicio un poco retrasado para Guido Pela frente a Novak Djokovic, se cortó en dos oportunidades el encuentro, pero cuando enganchó la quinta marcha, esa Noble, el número uno del mundo, se terminó llevando el partido rápidamente y de manera sencilla. 6-2, 6-0, 6-2, lo atropelló a Guido y lo mandó a casa. Pero ha sido un muy buen torneo para él. Hay que decir que llegar a segunda ronda de un Grand Slam no es nada fácil. Está consolidándose, o al menos intentándolo, a los 22 años de consolidarse dentro del grupete de los 100 mejores del mundo. Lo está haciendo de manera muy buena, paulatina, y eso hay que tenerlo en cuenta. Es uno de los jugadores que está en carpeta para el mes de septiembre, cuando Argentina visite al equipo de República Checa por las semifinales de Copa Davis. Pero no fue el único partido que se jugó hoy, porque estamos obviamente tristes porque se despidió uno de los argentinos que había avanzado a segunda ronda, pero estamos muy contentos porque cuando llegábamos acá, o digamos en los días previos, estábamos pensando que tal vez no íbamos a tener mujeres en el cuadro femenino. Sin embargo, Paola Suárez atravesó la clasificación, entró en el main draw, pasó la primera ronda, pasó su partido de debut y hoy le ganó en set corridos a Svetova. Yaroslava Svetova es una jugadora rusa nacionalizada kazaja. La nacionalidad le trajo, o le deparó, mejor dicho, algunos cuantos euros para su caja de ahorro. Y es conducida por uno de los coaches argentinos que también trabaja para la federación, como es Emiliano Redondi, quien llevara por en algún momento a Leonardo Mayer de la manito para empezar por el circuito. Hoy le ganó por 6-4, 7-6, un partido realmente complicado hasta que en el tiebreak por 8-6 terminó de cerrarlo. Estaba ganando el primer set, estaban 5-4 sacaba Svedova en el segundo, la lluvia le dijo basta al partido. Cuando regresaron, Svedova sacaba 5-4 iguales en el segundo, se extendió al tiebreak y ahí Paula Ormaechea, que es una chica a seguir de cerca, que por ahí algunos dicen no puede llegar a ser top 10, no sabemos, todavía puede progresar mucho, tiene 20 años y ya está en tercera ronda Roland Garros, va a enfrentar una chica muy particular de Estados Unidos, como es Matek Sands. Si alguno la busca en internet o busca fotitos de ella, se va a dar cuenta por qué les digo que es bastante particular, tiene un look bastante especial, juega con medias de jugadores de fútbol, bastante escote, betún, bajo los ojos como los jugadores de fútbol americano, y que hoy le ganó a Nali y que llegó nuevamente a tercera ronda, pero nunca ha podido pasar esa ronda en Roland Garros. Ese es el partido del sábado. Mientras en este momento vuelve a llevar en Roland Garros, hay dos jugadores en cancha. Uno es Fede Del Bonis, que está perdiendo frente a Mikael Juzny por 6-3 el primero y 1 iguales en el segundo. Se acaba de suspender todos los partidos en las distintas canchas. Y les tengo que decir que en la cancha número 7 estaba jugando Horacio Ceballos, que había perdido el primer set frente a Stan Wawrinka, y que en el segundo estaban bastante parejos en el partido justamente estos dos jugadores. Por ahora, todo interrumpido nuevamente aquí y esperando que la presencia del emperador, de Rafa Nadal en el Susana Winkler. Muy bien, gracias. Quique, anda a descansar entonces si tenés un tiempito ahí en el medio. Bueno, vamos a ver qué sucede. Ya te veo muy estresado, Quique, muy estresado. Gracias, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Quique Cano desde París. Vamos a cambiar.